es Regina y vamos a ver En el corazón del mar. Esta historia trata de Achav, el capitán del buque ballenero El Pequod, en su búsqueda para darle caza a la ballena. Se encuentra con varios navíos y él le quiere dar caza a la ballena porque años atrás le había arrancado la mitad de su pierna. Entonces se encuentra con los mismos navíos y los navíos le dicen que, bueno, los capitanes de los navíos le dicen que ellos también están buscando esa ballena, pero ellos para extraerle su aceite. Esta película nos deja un mensaje de que no hay que buscar venganza y hay que reservar a la naturaleza. Lo que más me gustó fue que cuando el capitán Achav ve que la ballena salta así encima del Pequod, se queda sorprendido porque es la fuerza de la naturaleza contra la cual no se puede luchar. Mi recomendación es que la vean, porque yo la vi de muy chiquita, tenía como 8 o 9 años. Y cuando la vi, a mí me llegó un sentimiento de, no, pues es que no hay que ser vengativos, porque yo una vez me vengué de mi prima que me molestaba mucho y la mordí. La tragedia del Essex es la historia de unos hombres. Esta película se llama En el corazón del mar y también tiene un libro que se llama Moby Dick. La película le da un plus, además de leer el libro. O sea, lean el libro primero y luego vean la película. El libro es de Herman Melville y hace que la película, digo, el libro sea más interesante porque lo hace con palabras o la trama la hace un poquito más como de wow. Y la película le dan unos plus para que sea más atractiva para todo el público.